The best hot sauce sheet. Hi. Here we go. You don't have a design right now, like just in the picture? Yeah.
cuando tienes una ambición, mucha ambición, bro, lo que pasa es que te puede llegar eso y te vas a olvidar de lo bueno, de lo bueno, Dios. Es lo que pasa. Es lo que pasa con los raperos. La ambición es mirar. Llegan a ese punto y piensan que fue Dios, pero no fue. Y te separas, ya te das cuenta que te separas por la ambición que tuviste de ser rapero. Y tú como quieres la ambición de ser negociante, entonces primero no sé lo que quieras hacer. No es tanto buena la ambición, es mejor el desire que tú tienes, porque Dios dice la palabra que te da todo el desire de llevar. Es mejor tener el desire y push forward on effort para que en actions, para que entres tu desire y de fall in place. ¿Sí me entiendes? Porque tú tienes que saber cuál es la acomodada, what's the way that God puts it in place. Si es tú, alguien que te venga desde arriba así de repente y que te diga, boom, you know what, let's do business partners. Y tú digas, y te diga, you're going to get 200K in years. Esa es la ambición que tú tienes. Ahora, porque mira, todo es una cosa. Ahora, es la ambición que tú tienes. Que tú siempre has querido estar allá. ¿Verdad? Tener, no sé, un pen y lo que sea. How you doing, brother? Hey, how you doing? Good. There was something right there, no? Pregúntales otra vez que la otra we bought some last night. Está bueno. Alright. Esa es la ambición que tú tienes, ¿verdad? Entonces, lo que pasa, ¿qué pasa aquí? Que a veces son pruebas, pero la bendición no viene de Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que, what's up, bro? Yeah, bro. Y ahí donde, mira, ahí te voy a decir, ¿por qué crees que los raperos
cuando no hay unos nosotros que no los vean por años, las vean por 3, 5, 6 meses y se oyen bien. ¿Qué pasa? Y la visión de ellos es ser un rapero. Entonces, lo que pasa, que lo oyen un rapero más alto, ¿qué pasa? Lo compran. Ya estuvo, ya se hace de todo. Ya no tiene control de su vida. Ya no. Y así quieres ser tú. ¿Tú quieres que alguien tenga control de tu vida, de tu negocio, de tu dinero, de tu pensar, de todo, y que tú nomás pongas un poquito de frío? No. Porque aquí nadie me dice nada. No. Aquí está, aquí porque yo me saqué todo el año, pues.